los dinosaurios han sido las criaturas más sorprendentes que alguna vez habitaron la Tierra. Se podría decir que sería un sueño poder verlos, pero para otros puede ser una verdadera pesadilla que caminen entre nosotros. Los dinosaurios son estudiados por su valiosa historia arqueológica. La curiosidad del hombre lleva a investigar cómo vivían y cómo eran realmente. Pero, ¿qué tal si existiera hoy en día un dinosaurio? En esta oportunidad, hablaremos del Kasai Rex, que para muchos es una simple leyenda, a pesar de que existen fotografías que intentan demostrar lo contrario. Según la ciencia, África es la cuna de la humanidad. Y para algunos, este lugar es el hogar del Kasai Rex, un supuesto animal carnívoro que al parecer sobrevivió hasta nuestros días, aunque los argumentos contra la posibilidad de esto son varios. Este animal toma el nombre del Valle Kasai, cerca de la frontera entre el Congo belga y Rodesia, teniendo un relato lejano del año 1932, cuando un sujeto de apellido Johnson exploró junto a su sirviente los alrededores para ver el lugar, viendo en un pasaje a un rinoceronte. Pero más tarde, una enorme bestia roja embistió al rinoceronte, atacándolo con total ferocidad, provocando que el sirviente huyera del lugar con terror, mientras que Johnson apuntaba con su rifle a aquel novedoso animal. Tras este suceso, Johnson tuvo que salir del lugar para resguardarse, para finalmente caer desmayado. Al despertarse, se encontró con el cadáver del rinoceronte junto con hienas y buitres acechándolo. En todo Internet, se siguen reproduciendo las fotografías del Kasai Rex, las únicas que se pudieron rescatar de aquellos años, pero cuya veracidad no se puede comprobar y parecen haber salido de una película de ficción de la época. La primera muestra el cadáver de un rinoceronte y la segunda es claramente la maqueta de un terópodo sobre un rinoceronte. Según la ciencia, el Kasai Rex no podría existir en África de acuerdo a la afirmación de expertos, quienes aseguran que los tiranosáuridos jamás habitaron esta zona del planeta, contradiciendo la teoría de Johnson, quien lo describió con esta forma. Las sabanas de África guardan muchos secretos en la actualidad. Es una vasta zona aún con mucho por explorar y por conocer. Y no es de extrañar que en los futuros días sean encontradas nuevas formas de vida, o quizá no tan nuevas, con la posibilidad de hallar ejemplares vivos de la era jurásica. Dinosaurios caminando sobre la Tierra en pleno siglo XXI.